Pues forma parte del programa de cribado de cáncer de colon, que según los estudios de cribado de cáncer de colon, hay una muy baja incidencia, muy baja respuesta de la población. Hay como un 40% y queremos llegar a 60 o 65%. Porque está, bueno, estudios demuestran que, cogido a tiempo, el cáncer de colon en concreto tiene una supervivencia mucho más alta y un pronóstico muchísimo, muchísimo mejor. Bueno, también te digo que llevamos aquí unas 2 horas y la mayor parte de las personas a las que nos hemos acercado, que estaban entre ese rango de edad, casi todo se lo habían hecho. A lo mejor ha sido casualidad, o a lo mejor es que este Graus, ¿no? En Graus hay mucha respuesta. Pero sí que los estudios pues demuestran que pues la gente no desconoce que no tener síntomas de cáncer de colon pues no te exime de tenerlo. Por otro lado, también puede ser que las personas no hayan recibido la carta, que no le hay, que también está, parece ser que no le ha llegado a toda la población diaria. ¿Quién la envía es acá? La Seguridad Social. Y luego, por otro lado, muchas veces el olvido o dejadez, o el desconocer cómo se realiza la prueba. Estamos aquí en el centro de salud. Hemos traído el papel higiénico, que juega un papel fundamental en la realización de la prueba, y es muy sencilla, la prueba es sencillísima. Consiste en utilizar el papel higiénico, ponerlo en el váter, como si fuera una cama, ¿no? Dentro, y entonces te puedes sentar como hacia el otro lado, la postura normal, o hacia adelante, como las piernas por delante, y una vez las echas las cacas, se pincha en la caca en 4 sitios diferentes con este tubito que te dan, se hace una cruz, asegurarse de que hay caca en esta puntita, se cierra y se vuelve al centro de salud. Ajá. Y para que te den este tubito tienes que ir donde tiene que llegar la carta, y si no, si estás en el rango entre 50 y 69 años, pues vas a mi médico de cabecera y en enfermería y lo solicitas. Te dan este tubito con las instrucciones, además, si con las aves, y luego en un plazo de 24 horas lo puedes entregar en el boletín de la salud. Si vas a tardar esas 24 horas, o guardado en la nevera. Si no, si vienes directo, pues perfecto.